Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Aquí me tenéis con un catarro impresionante, con una resolución también impresionante a 1366x768. Nuevamente me encuentro en Antergos, en mi portátil Acer Aspire. Soy Yoyo Fernández, no sé si lo sabéis, pero bueno, ya lo recuerdo. Y bueno, quería hacer un vídeo actualizado a este año, a este mes, a este día, a esta hora, sobre qué extensiones uso en Genome Cell. Ha vuelto Genome Cell a mi Acer Aspire, como dije antes. Y bueno, ha vuelto con la distribución Genio Linux única para mí en este escritorio, ¿no? Que sería Antergos. Antergos Genomes. Eso sí, está personalizada. Iconos Papyrus, tema Arc. Existe otro, por favor. Existe otro tema mejor para Genome. Tema Arc y bueno, y algunas extensiones que vamos a ver poco a poco. Aquí, aunque veáis el logo de Arch, porque Antergos es Arch, repito, Antergos es Arch Linux, repito, Antergos es Arch, aunque veáis el logo de Arch, es Antergos. Lo que pasa es que, como instala su propio versión de LSB Release, pues instala el de repos de Arch. Comentar una cosita pequeñita. No le este portátil Acer Aspire E5-571PG trae lo que se llama NVIDIA o NVIDIA Optimus, es decir, NVIDIA más Intel Dual Gráfica. Algo que yo no me interesa en absoluto, no suelo usar. Si pudiera arrancarle de cuajo la NVIDIA, se la arrancaría, me quedaría solamente con la Intel, pero no puedo. Hay tantas cosas que no puedo, madre mía. Y bueno, pues entonces lo que he hecho es no instalarle los drivers NVIDIA con Bumblewin ni nada. Simplemente le he instalado los Intel. Ni siquiera los libres para NVIDIA, los NUBU. Tampoco le he puesto los NUBU, simplemente los Intel. Como vamos a ver aquí. Estoy que no puedo prácticamente hablar, así que vamos a ser cortos. Aquí veis que uso Intel. Bueno, veis mis dos gráficas. Y a pesar de que la NVIDIA superior no me interesa. Y el servidor es SOAR. Puedo iniciar en Wayland o en SOAR. Wayland todavía no está preparado. Mi resolución 1366x768. Y bueno, y veis cómo uso pues la Intel, ¿no? Mesa está la última versión, 17.3.6. Y nada más, que ya sabéis que Antergos pues lo tiene toda la última, ya que es Arch. Antergos es Arch. No sé si os habéis dado cuenta. Bueno, ¿qué distribuciones, madre mía, qué extensiones suelo usar, o uso mejor dicho, a día 12 de marzo, 12 de marzo, marzo, marzo de 2017, 2017, madre mía, 2018, marchocho. A las 13:27, con una temperatura de 12 grados centígrados o Celsius, ¿no? Pues vamos a enseñarla, pero las extensiones se entienden, ¿no? Bueno, aquí la tengo ya. Decir, las extensiones se instalan desde extensions.genome.org. Una cosa que yo hago siempre, vamos, ya que estamos, vamos a decirlo. Abro PaMac, ya sabéis, la GUI para Pacman de los chicos de Manjaro, que está disponible en Antergos. Pongo Genome Cell Extend. Bueno, ya con esto basta. ¿Veis? No tengo ningún. Por defecto vienen algunas instaladas. Viene el paquete Genome Cell Extensions y viene alguna que otra más, creo. No recuerdo si el Dust2Doc o alguna otra más. Las quito todas. Todas, todas, todas. ¿Por qué? Porque en repositorios no se actualizan al mismo tiempo que los chicos, que sus creadores la actualizan en la propia página de Genome Cell Extensions. Entonces quito la de repositorios de Antergos y meto e instalo las de la propia página web de Genome Cell Extensions. Aquí tenéis por popularidad, por descargas recientes, etcétera, etcétera. Y de igual manera, desde la propia web también se pueden instalar, bueno, instalar como es obvio, se pueden desinstalar también, ¿veis? Y actualizar. Si picáis en la X roja, como todo lo rojo significa algo malo, bueno, pues sí, bueno, algo no necesariamente malo, pero significa danger, cuidado. Pues sí, desde aquí podéis activar, desactivar o desinstalar también desde la propia página web, al igual que desde la herramienta retoques, ¿no? Bueno, que me quedo sin respiración, madre mía.
Vamos a ver qué extensiones uso para en mi Antergos Genome a día de hoy, ¿no? 2018 Edition. Pues vamos a empezar por la primera, Applications Menú. Todas las podéis encontrar en la propia página web. Vais aquí. Si os vais a descargadas, pues encontraréis seguramente todas en un PissPass, ¿no? Aplicaciones Menú, como su propio nombre indica, es esta, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí está, para que te ponga este bonito. Vamos a bajar un poquito la música. Todo me parece bonito. Este bonito menú de aplicaciones, ¿no? No hay mucho más que decir, ¿no? Mirad cuántas cositas tengo en sonido y vídeo. Madre mía, la mitad no la uso, pero las tengo. La primera ya la hemos visto, ¿no? Pues ya está. Cafeína. Es esto, ¿no? La tacita de café. Me pone una tacita de café, profesor Girafales. Bueno, ya sabéis, para que no entre la pantalla en suspensión, pues si queréis que esté siempre activo, le picáis aquí y cuanto que la tacita humea, pues ya significa que está activado. Le vamos a quitar y ya está. Siguiente aplicación, la tercera, Desktop, por favor. Desktop, ¿quién no conoce esa extensión? Esta, pues Desktop. La uso para, como su propio nombre indica, para que haga de doc, y siempre ahora la uso en apariencia con en personalizar opacidad en la opción Dynamic, que la hace transparente, ¿no? Independientemente del tema GTK que estés usando. Aquí tienes a Hulk, que me gusta mucho este fondo de pantalla. Seguimos, Media Player Indicator, también indispensable, que es cuando tú tienes un reproductor compatible con MPRIS, es decir, que envía información al sistema de lo que está reproduciendo, con esta extensión te sale aquí y la puedes controlar, ¿no? Para adelante, para atrás, título, álbum, cover, etcétera, etcétera, ¿no? Un indicador Media Player, como su propio nombre indica. Ay, que me muero, a ver si acabo pronto este vídeo. Siguiente, Place Status Indicator. Qué bien pronuncio ya. Antes hubiera dicho Places Status Indicator. Ahora digo Place Status Indicator. Indicador de lugares sería esta, ¿no? Pues aquí te puedes ir de manera directa, carpeta personal, descargas, documentos, imágenes, música, vídeos, equipo, datos o examinar red. No tiene mucha más mucho más que explicar. Bueno, vamos a poner, uy. Madre mía, esto de esta mierda de resolución de 1366x768 es lo que tiene, ¿no? Siguiente, remove drop arrows. Quitar las flechas. Esto es algo que viene desde Genome 3D a los canallas. Por ejemplo, ¿veis estas letras, aplicaciones, lugares que no tienen nada? Están limpias. Si yo le desmarco aquí, ahora veréis. Y ahora refresco el escritorio, Alt más F2 y le pongo una R e intro. A ver si no me deja en mal lugar. Bueno, pues no, pero sí tendría que salir unas flechitas. Lo que pasa es que algunos temas GTK quitan esas flechitas por sí mismos y no necesitan de esa extensión. Entonces aquí saldrá una flechita, unos triangulitos abajo que quedan muy, muy, muy feas, que ahora no han aparecido, pero que normalmente aparecen. Pero ya os digo, puede ser que el tema GTK que estoy usando quite esas flechitas, que es cierto, ahora que lo recuerdo. Luego os enseñaré el tema GTK que uso. Entonces vamos a dejarla activada por si cambiamos de tema GTK, pues que no vuelvan a aparecer esas flechitas feas. Status Area Horizontal Space. Quitar los espacios horizontales que hay entre un icono y otro en el área de notificación. Aquí se nota apenas muy, muy, muy poquito y depende, supongo yo, que de la resolución, ¿no? Algo así. No se ha notado prácticamente nada, ¿no? Vamos a hacerle nuevamente lo que hicimos antes, la R. Refrescar el escritorio Genome Cell solo funciona en SOAR, en Wayland, ¿no? Ojo. Reinicia. Y veis. Pues parece, pero no se nota apenas, que entre un icono y otro un espacio, se supone que si activamos esta extensión, se supone, pues ese espacio disminuye un poquito. Vamos a dejarlo como estaba y ya está. Ahora veis, prácticamente no se nota, por lo menos en esta resolución de 1366x768.
Topicon Plus para los antiguos iconos, de las aplicaciones que se muestren en el panel de sistema, ¿no? Yo siempre lo pongo aquí, una vez instalada, entro aquí y en la opción Try Horizontal en Alineamiento, pues lo pongo a la derecha, Right, a la derecha. Si lo ponéis en el centro, pues os aparecen los iconos aquí. Yo siempre lo veo a la derecha mucho mejor. Esta extensión parece ser que ya no va a tener más soporte, nadie la soporta, pero que todavía funciona en Genome 3.26. A ver lo que va a pasar en Genome 3.28. Marichacho. Bueno, UserTem, indispensable. ¿Por qué? Porque si no usamos UserTemes no podemos instalar temas en nuestro directorio de usuario, en nuestro directorio personal, temas de Genome Cell. Así que es indispensable sí o sí. Witcher in Clock, es decir, el tiempo en el reloj, no tiene más. Aquí está, 12 grados Celsius, es lo que tenemos. Esto se conecta, cuando lo abras por primera vez se te abrirá lo del tiempo y le pones tu ciudad y ya está. Y Wi-Fi Signal Stream Monitor, aquí veis, ahora mismo estoy al lado roto prácticamente. Tengo un 91% de intensidad de señal y una velocidad de 65 megabytes segundos. Eso es lo que indica esta extensión. Es decir, muestra la señal y la potencia de la señal Wi-Fi y la velocidad y la potencia de la señal Wi-Fi o Wi-Fi. Entramos aquí, a ver si tiene alguna opción de configuración. El tiempo de refresco en 5 segundos. Vamos a dejarlo en 5 segundos, como viene por defecto, y ya está. Pues ya veis, uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8, 9, 10, 11. Yo siempre estoy ahí. 10 arriba, 10 abajo. 10 arriba, 10 abajo. Mis extensiones para Genome Cell durante este 2018. Es bueno eso, Mario. Bueno, nada más. Espero que entendáis mi voz con este trancazo que llevo. Entiéndase trancazo como resfriado, no lo otro. Que también. Pero bueno, fuera de cachondeo. Estas son mis extensiones a marzo 2018 y estas son las que tengo. No suelo usar más, es decir, porque tampoco me hacen falta. Además queda bonito todo esto por aquí arriba, ¿a que sí? He vuelto a Antargos Genome, en mi Acerspire. He quitado Linux Mint, que la tenía aquí muy bien, iba perfecta, perfecta. En este Acerspire E5-571PG, Linux Mint, Cinnamon, XFCE, mate lo que quieras, va perfecta, perfecta. Pero no sé, me entró morriña por tener lo último de lo último, y eso solamente se puede tener con Antargos, con una basada en Arch, como es Antargos Genome, a la cual yo amo, amo, y me ha llegado un mensaje. Y bueno, nada más, aquí lo dejo. Música emitiendo desde Jamendo, desde la música es de jamendo.com. Os la voy a enseñar, la música, de uno que se llama Lightning Traveler. Y le estoy metiendo pues con el portátil, la salida de mini jack hacia la entrada de la mesa, y ahí así lo estoy capturando. La ventaja de tener una mesa de mezclas para hacer estas cositas. Así que por aquí lo dejo hoy. Un saludo. Yoyo308 en Twitter. YoyoFernando me llamo. Salmorejogeek.com. Antargos. Usa Antargos. Usa Linux. Usa Genio Linux. Usa Genome. Usa Plasma. Usa XFCE. Mate lo que quieras. Pero coño. Usa Linux. Nos vemos. Chao.